Hola, buenas, estamos aquí en Off-Road Ride y voy a empezar aquí ahí lo que es el modo carrera, por así llamarlo. Son varios países, he hecho ya el tutorial, tengo apuntadas en una hoja los controles porque hay varias cosas que hay que usar, como... Bueno, ahora os iré explicando. Bien, entrando, Tailandia, veis que hay cuatro partes, vamos a ir a por la primera. Y a ver, aquí hay varios coches, pero como están todos bloqueados, pues hay que tirar con este, con el Samurai. Creo que es un Suzuki el Samurai, ahora no, ahora mismo no sé. A ver, si nos dejan cambiar. Sí. Es más bonito así. Y a ver qué se puede cambiar por aquí también. Las ruedas. No sé. Ahora mismo no sé si me las está cambiando o no. A ver. Install. Sí, sí las cambia. Voy a poner las rojas. A ver, ¿dónde están? Estas. Que lo mismo no son las más adecuadas. Yo voy a ir así y fuera. Voy a tomar por culo. Que sea lo que tenga que ser. Y bueno, ahora os voy comentando. Aquí vemos la pista. Y lo de los controles decía, porque hay varias cosas para tocar, como la presión de los neumáticos, que la puedes bajar y subir, bloqueo de diferenciales, poner tracción 4x4 solo trasera, el cabestrante, que es el cablecito ese que hay de acero, que se usa para arrastrar el coche. Por ejemplo, lo enganchas a un árbol y en una pendiente puedes subir, o si te quedas atascado. Así que nada, a ver cómo va esto. Encima va por tiempo. A ver qué pasa aquí. Encima perderé tiempo porque me tocará cambiar los controles. Esto no acelera. Vale. Me había confundido yo. Veis, aquí puedo poner abajo a la derecha, lo veis. LOHI. Es la marcha corta y la larga. Aquí ya me he quedado. Voy a bloquear. A ver si puedo. Los diferenciales para subir. Vale. ¡Uy! ¡Hola! Penalización de 10 segundos por coger el... Por llevarme una valla de esas. A ver cómo vamos. De momento no nos estamos atascando. Bueno, ya hablé. Ya tuvo que pasar algo. A ver si subimos por aquí. No está teniendo cosas muy complicadas de momento, pero ya seguro que llegaré a algún sitio un poco chungo. Otros 10 segundos de penalización, que me he llevado otra valla. Qué bien, de puta madre. Punto de control. Uy, me voy largo. Ah, pues ya se ha acabado una vuelta. Pues no es una pista muy difícil. Pero voy a... Uy, que no subo. Voy a bajar la presión de los neumáticos para tener más superficie donde apoyen. A ver si así subimos. Vale, bien. Los voy a dejar ya así. Uy, qué patino. No voy a perder mucho tiempo en esta... Ah, pues estoy viendo ahí que voy tercero. A ver si no me llevo otra valla. Que voy tercero, pero luego habrá que añadir las penalizaciones. No creo que las tengan añadidas en directo. A ver si sube esto. Otros 10 segundos por otra valla de mierda. Uy, que me voy largo. Y nada, pues sí, al final he acabado tercero. ¡Coño! 47 segundazos he perdido con... No. Perdón, que no he restado al otro, he visto los 2 minutos. Casi 43 segundos he perdido con el primero. Pues muy mal. Vamos a ir a la siguiente. No voy a cambiar nada. Y que sea lo que tenga que ser. Empezamos con bastante agua. Uy. Cuidado, que me embalo. Y pasa lo que pasa.
bloqueo diferenciales. Cuidado con la valla, que nos penalizan 10 segundos luego. Voy por aquí. A ver. Ahí que no giro. Un saltito. A ver, ahora. Por aquí. Mucho agua. Ay, cuidado. No nos llevemos la pista. Ah, la pista, ¿no? La valla. Estoy más perdido. Eso sí, limpio va a quedar el coche, de cojones. Creo que es por aquí. Sí, vale. Pues seguimos avanzando. ¡Mierda! ¡Oh! ¡Pero sal de ahí! Se ha quedado aquí atascado. Nada, resetamos el coche, nos penalizan. Aquí paras un rato. Y esto que no quería arrancar. Pues ya me puedo dar prisa ahora. Ya me puedo dar prisa. Que me he quedado quinto. Y venga, una valla, 10 segundos. A ver que no me lleve más. ¡Oh! Va salto. Cuidado, ahí la he tirado pero no me han penalizado. No me habré salido mucho. ¡Joder! ¡Qué mal! Vamos, que al final nos ahogamos. Esto tiene más cámaras también. Acabo de llevarme otra puta valla. Me han vuelto a penalizar. Y al final, buah, cuartos. Cuartos. Pues muy mal. Muy mal esto de ir cuartos. Perdiendo más tiempo. No sé si habrá clasificación global por tiempo o solo por puntos. Pero a ver cómo va la cosa. Vamos a volver a salir aquí ahora. A ver. Avantito. Esto es un descenso. Vale. Ya, 10 segundos de penalización. Me he llevado un palo de esos. Uy, que me voy largo. Otros 10 segundos. Venga. ¿A dónde voy? Fíjate, 40 segundos ya de penalización. A ver, vamos a poner aquí a bloquear los diferenciales, porque si no, no subo. Y una marcha de estas cortas que tiene fuerza. Pues ya puedo recuperar. Porque 40 segundacos. Tela. Estoy cuarto. Vuelta final. Encima es cortísimo esto. Y me he llevado un montón de penalización. Y sé que me voy largo. Tercero. He ganado una posición. A ver si hago esto bien. Lo que queda. Puedo ganar alguna más. Otra vez me caigo en el mismo sitio que antes. Solo que ahora voy a salir antes. Antes me he quedado ahí un buen rato. Y nada, vamos a acabar terceros, me parece. Cuarto al final. Buah. Vaya mierda. También hay que decir que es la primera vez que juego. Solo había hecho el tutorial. Pero estoy perdiendo un montón de tiempo. Pues vamos apañados. Me han abierto un coche y Tailandia. O sea, otra. Ah, vale. Pensaba yo, claro, he visto antes cuatro de estas y cada esta son tres pruebas. Así que nada, como veis he quedado cuarto. Y en la siguiente iremos a intentar completar Clash of the Titans. Espero que os haya gustado y nos vemos.